Dímelo, mi gente, otro videito aquí. Vamos a hablar de este baloncelista, che. Es un duro, es caballote, es una bestia, es un desbaloncesto. ¿Fue el MVP el año pasado en baloncesto? No, entonces ahí no me pregunte mucho. pero yo sé que este es bueno. Andre Antetokounmpo. Es una bestia, míralo ahí, mira cómo esa bestia de... Pacho, casi 7 pies, mira cómo donkea, diablo. El tipo vuela, Mira eso. Vale, es una bestia. Pero... Y ya, diablo, ya. Mira algo ya ahí, qué lo que carajo es eso. O sea, él bloquea, hace de todo. A ver aquí, espérate. Ahí. Mira cómo bloquea, va ahí. ¡Diablo! O sea, si tú vienes a ver, es un atleta completo, ¿verdad? Es una bestia. Ah, una sí. Bestia. Vamos a lo que vinimos aquí. Pero, vi un video de este caballero. ¿Tú puedes decir el nombre? Que eso está cabrón. Andre Antetokounmpo. Ok, ese tipo. Oh, mamá, no es Andre. Gianni. Mamá mía, Gianni. Gianni Antetokounmpo. Ah, ya lo dije, sí, eso de ese rato. Enfocado. Gianni Antetokounmpo. ¿Qué café? Okay. Tú ni te sabes el nombre, cabrón. ¿Para eso estás tú? Mira. Míralo ahí swingueando, mi gente. Bueno, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar que swingue. ¡Ya, diablo! No, es más que brinca. Para que ustedes vean, el bateo no está fácil. ¡Ea, madre! ¿Esa bola ni se está moviendo? Esa bola no se está ni moviendo. Lo más básico. Eso yo siempre digo, el béisbol es más difícil que cualquier deporte. Mira, tanto tan real. Tiene demasiado brazo largo, era. Ahí se soltó un poco. Le tomó el aplauso. El coach hizo magia. Toma. Cacho. Vamos a ver ese swing. Cacho, primero tiene que arreglarle el stand. La forma de bateo. ¿Tú te atreverías a arreglar ese varón? ¿Arreglarle? ¿Tú crees que tiene chance? No, nah, ya no. Ya está muy viejo, Cacho. Era. No, primero no carga, ¿verdad? Y cuando pasa, los brazos, mira esos brazos, las manos están bien lejos de él. Pero algo que tiene que sabe caer por detrás. O está tratando de caer por detrás. ¿Viste la gente? Lo natural de un ser humano es tratar de caer por detrás, aunque nunca ha jugado pelota. Lo que pasa es que después vienen los peloteros y quieren cambiar eso. Pero aquí el tipo se desconectó todo. Yo te aseguro a ti, yo pongo un pelotero a tirar una bola de baloncesto, se ve 1000 veces mejor que él. La falló. De pelota. La falló completita. Mira la bola quieta. ¡Wow! Y la estaba mirando, ¡Ya! Aquí cuando viene y dice el coach, mantén los ojos en la bola. La estaba viendo. Ah, pero la estaba viendo, ¿no? Él la estaba viendo. Ahí la estaba viendo, pero mira. Es la mecánica, mi gente. Tú puedes mirarla y lo que sea, pero si tú no tienes mecánica, hasta mirándola con una vista 20-20, la vas a fallar. O sea, un baloncelista, entrar al juego de béisbol no es fácil. Cacho, después ahí, mira, ahí está giéndose la gente, ¿verdad? No, pero tú puedes poner un pelotero a jugar y por lo menos hace el equipo. So, tú dices que un baloncelista puede... Un pelotero puede darle la talla. Por lo menos hacerle un puntito o dos. Claro. En contra de este. ¿En contra de... en baloncesto? En baloncesto. Guía, diablo. Y entonces, él tratando de dar un hit. ¿Sabe qué? Aunque sea un puntito le puede hacer. ¿Verdad? Sí, yo pienso eso. Que yo pienso... Yo no juego baloncesto, pero sé driblar lo que sé y sé tirar un poco. Siento que tengo más chances de yo meter un punto antes de que él dé un hit en juego de pelota. Sí. Esto dice que a muchos que juegan baloncesto no les gustaría, porque tenemos a nuestro amigo Fernando, que cada rato que lo vemos tenemos pelea con él de esto. No, el baloncelista. Fernando, saludos. El baloncelista tiene que ser un atleta. Pero en cuestión de mecánica de bateo, hay muchas cosas envueltas y a veces se cree que El que juega pelota, porque se ve, hay veces peloteros gorditos, hay peloteros chiquitos, hay peloteros que son flaquitos y son muy buenos. La idea que se cree que ellos no... Ah, porque eso es más fácil, porque batear es más fácil, porque la pelota es más fácil. Coño, no, en baloncesto hay que crecer alto primero. Este tipo mide casi 7 pies.
Baloncesto no hay chance, mi gente. Si quieres, si tu hijo es pequeño, dile a tu hijo que los chances y el porcentaje de llegar a algo en baloncesto cuando eres corto de estatura, está jodido. Aquí por lo menos pelota, tienes un chance de por lo menos jugar un poco y quizás un chance de quizás llegar a la Grandes Ligas, pero tienes que perfeccionar lo que no tiene este varón, la mecánica. Uh-huh. ¿Okay? Esa mecánica está en el carajo. Deja jugar ya, no juegues más. Acho, me da bochorno a veces. Me da vergüenza ajena ver a alguien tratando de swingar un bate sin nunca haberlo hecho. Es feo. Yo quería venir a traer este video para que vean lo difícil. El bateo es difícil, mi gente. Este tipo es un atleta de 7 pares de cojones en el NBA. So, mi gente, sí, porque no batees hoy no significa que eres malo. Sigue trabajando, siga metiendo fuerza. No tienes que ser el más atleta para ser el mejor bateador. Tú puedes sacarle una mecánica y aprenderla y verte bien atleta en el bateo. Pero ese tipo parece, de la forma de verlo swinger, ya no parece que Tacho. No hay chance, nada. No hay chance, Tacho. Eso. Voy a darle. Roletita el piche. Ah, pero aquí es bueno. Aquí, fíjate, es una bestia. Sí. ¡Toma! Ahí sí. Brincar, correr, ya. Vale, es un elite en el baloncesto, es uno de los mejores. Yo pienso que la técnica en el baloncesto es que en el tiro. Atleticismo, mucho atleticismo. Saber un poquito de técnica, pero más atleta. Y yo he visto peloteros que han jugado mucho baloncesto, fútbol, pero no he visto un baloncelista que se tire a la pelota. Si hay uno, comente debajo, a ver. Michael Jordan, pero no duró nada. Es una mierda. Es una mierda. El mejor baloncelista del mundo. El mejor atleta. No, ni el mejor atleta puede jugar pelota. O sea, este deporte está cabrón. Está bien difícil. Pero yo puedo poner un Mike Trout a jugar baloncesto. Yo puedo poner un Mike Trout a jugar baloncesto. Sabrá Dios, Aaron Josh puede jugar baloncesto. Aaron Josh puede jugar baloncesto. Alto. Exacto. Tú sabes, tengo más oportunidades. Pero ya. Bueno, Corillo. Suscríbanse, Corillo. Gracias por el apoyo. Algo sencillito ahí que vimos para ver, para hablar de esto. Y comenten debajo a ver qué piensan de esto. Para que vean que el béisbol no es fácil. Puede ser el más atleta del mundo, pero el bateo es difícil. Hay que seguir aprendiendo y seguir educándonos. Los quiero mucho. Suscríbanse y vamos para adelante. Nos vemos en el próximo video. Vamos mañana. Adiós.